Bienvenidos a nuestro viaje por los idiomas más desafiantes del mundo. Acompáñanos mientras exploramos aquellos que, por su complejidad gramatical, pronunciación única o escritura intrincada, representan un verdadero reto para los hablantes de español. Desde estructuras gramaticales que parecen laberintos, hasta sonidos que desafían nuestra capacidad vocal, estos idiomas nos llevan a los límites de nuestra habilidad lingüística. Prepárate para descubrir cuáles son y por qué se consideran una montaña rusa para el aprendizaje. Y recuerda, si te gusta explorar los rincones más complejos de las lenguas humanas, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte de ninguna aventura lingüística. Puesto número 5, árabe. Iniciamos nuestro conteo regresivo con el número 5, el árabe. Este idioma, hablado por más de 300 millones de personas en todo el mundo, no solo es uno de los más antiguos, sino también uno de los más desafiantes de aprender para los hablantes no nativos. Lo primero que llama la atención del árabe es su singular sistema de escritura, que se realiza de derecha a izquierda, un cambio radical para aquellos acostumbrados al alfabeto latino. Pero eso no es todo. La pronunciación del árabe presenta un verdadero desafío, con sonidos que no existen en muchos otros idiomas, lo que requiere de los estudiantes una gran adaptación y práctica. Además, el árabe se caracteriza por la riqueza y diversidad de sus dialectos. Desde el Magreb hasta el Golfo, cada región tiene su propia variante del idioma, lo que puede resultar confuso para los aprendices. Aunque el árabe estándar moderno se enseña en las escuelas y se utiliza en los medios de comunicación y en la literatura, la comunicación diaria en los países árabes varía significativamente de un lugar a otro. Esta diversidad dialectal añade otra capa de complejidad al aprendizaje del árabe. Dominar el árabe no solo implica aprender a leer y escribir de una manera completamente nueva, sino también sumergirse en un océano de variaciones lingüísticas y culturales. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, aprender árabe abre las puertas a una rica cultura, historia y literatura, y ofrece una ventana única a una de las regiones más dinámicas del mundo. Por todas estas razones, el árabe se gana merecidamente el puesto número 5 en nuestra lista de los idiomas más difíciles de aprender. Puesto número 4. Chino mandarín. En el número 4 de nuestra lista de los idiomas más difíciles de aprender, encontramos al chino mandarín. Este idioma, hablado por más de 1.000 millones de personas en todo el mundo, no solo es uno de los más hablados, sino también uno de los más complejos para los aprendices. Lo que hace particularmente desafiante al chino mandarín es su sistema de tonos, en el que el significado de una palabra puede cambiar completamente dependiendo de la entonación con la que se pronuncie. Con 4 tonos principales y un tono neutro, los estudiantes deben afinar su oído y su pronunciación para comunicarse efectivamente. Además, el chino mandarín se escribe utilizando miles de caracteres únicos, lo que representa un gran desafío para quienes están acostumbrados a sistemas de escritura alfabéticos. Cada carácter representa una palabra o una idea. Y para leer un periódico básico, se necesita conocer al menos unos 3 caracteres. Esto significa que, a diferencia de aprender un idioma con un alfabeto de 26 letras, los estudiantes del chino mandarín deben memorizar y reconocer una vasta cantidad de estos símbolos únicos. La combinación de su complejo sistema de tonos y su desafiante sistema de escritura hace que el chino mandarín ocupe un lugar merecido en nuestra lista. A pesar de estos retos, aprender chino mandarín abre las puertas a una rica cultura y a una de las economías más grandes del mundo, lo que lo convierte en una valiosa empresa para aquellos dispuestos a asumir el desafío. Puesto número 4. Japonés. En el número 3 de nuestra lista de los idiomas más difíciles de aprender, encontramos al japonés. Este idioma, originario del archipiélago japonés, no solo es fascinante por su rica cultura y tradición, sino también por su complejidad lingüística. Lo que hace particularmente desafiante al japonés son sus 3 sistemas de escritura diferentes: el hiragana, el katakana y el kanji. Mientras que el hiragana y el katakana son silabarios que cubren básicamente los mismos sonidos, el kanji es un sistema de caracteres derivados del chino, que representa palabras o conceptos enteros. Cada uno de estos sistemas tiene su propio conjunto de caracteres, sumando miles de kanjis que un estudiante debe memorizar para alcanzar fluidez. Pero la complejidad del japonés
no termina en su escritura. La gramática japonesa también presenta desafíos únicos. Por ejemplo, el orden de las palabras en una oración típicamente sigue el patrón sujeto-objeto-verbo, lo cual puede ser un cambio significativo para hablantes de idiomas de orden sujeto-verbo-objeto como el español o el inglés. Además, el japonés utiliza partículas para indicar la función gramatical de las palabras en una oración, un concepto que no tiene equivalente directo en muchos otros idiomas. Otro aspecto que añade una capa de dificultad es el uso de niveles de formalidad. El japonés varía significativamente dependiendo del contexto social, la relación entre los hablantes y el nivel de respeto que se desea comunicar. Esto significa que hay diferentes maneras de expresar prácticamente cualquier cosa, desde una simple afirmación hasta una disculpa, basándose en la formalidad de la situación. Aprender a navegar estos niveles de formalidad es esencial para comunicarse efectivamente en japonés, pero puede ser un campo minado para los aprendices. A pesar de estos desafíos, aprender japonés puede ser una experiencia increíblemente gratificante. No solo abre la puerta a una rica cultura y literatura, sino que también ofrece nuevas formas de pensar y expresarse. Para aquellos dispuestos a asumir el reto, el japonés ofrece un viaje lingüístico sin igual. Puesto número 2, húngaro. Y en el número 2 de nuestra lista de los idiomas más difíciles de aprender, nos encontramos con el húngaro. Este idioma, hablado por alrededor de 13 millones de personas, principalmente en Hungría, es conocido por su complejidad y singularidad. A diferencia de la mayoría de los idiomas europeos, el húngaro pertenece a la familia de lenguas finoúgricas, lo que significa que no comparte raíces significativas con el inglés, español, francés o alemán. Lo que realmente pone a prueba a los estudiantes del húngaro es su estructura gramatical única y su impresionante cantidad de casos gramaticales. Mientras que el inglés se maneja con solo 3 casos y el alemán con 4, el húngaro utiliza hasta 18 casos gramaticales. Esto significa que la forma de una palabra puede cambiar drásticamente dependiendo de su función en la oración, lo que añade una capa de complejidad para aquellos que intentan dominar este idioma. Además, el húngaro cuenta con un extenso vocabulario lleno de palabras que son completamente ajenas a los hablantes de idiomas indoeuropeos. Esto, combinado con una pronunciación que puede ser desafiante y una serie de sonidos únicos, hace que el húngaro sea especialmente difícil de aprender y de pronunciar correctamente para los no nativos. Pero no todos son desafíos. Aprender húngaro también ofrece recompensas únicas, como la capacidad de experimentar la rica cultura y literatura húngara de una manera más íntima. Además, hablar húngaro abre las puertas a entender mejor otros idiomas finoúgricos, aunque sean pocos y distantes entre sí. En resumen, aunque el húngaro pueda parecer una montaña insuperable para los aprendices de idiomas, aquellos que se atreven a escalarla encontrarán vistas lingüísticas y culturales que pocos llegan a ver. Sin duda, un desafío que vale la pena para los aventureros del aprendizaje de idiomas. Puesto número 1, finlandés. Y llegamos al número 1 en nuestra lista, el finlandés. Este idioma, hablado por aproximadamente 5 millones de personas en Finlandia, se ha ganado la reputación de ser el más desafiante para los hispanohablantes. Y no es difícil ver por qué. El finlandés es conocido por su complejidad gramatical extrema. A diferencia del español y otros idiomas más comunes, el finlandés posee un sistema de 15 casos gramatical. Esto significa que la forma de una palabra puede cambiar drásticamente dependiendo de su función en la oración, lo que representa un desafío significativo para los aprendices. Además, el finlandés tiene una riqueza de sonidos vocálicos y consonánticos que no existen en español, lo que hace que la pronunciación sea un campo minado para los principiantes. La longitud de las vocales y las consonantes es fonémicamente significativa, lo que significa que cambiar la longitud de un sonido puede cambiar el significado de una palabra por completo. Otro aspecto que añade dificultad es la aglutinación. El finlandés forma palabras compuestas, de manera que parece no tener fin, uniendo palabras para formar nuevas con significados específicos. Esto puede resultar en palabras extremadamente largas y complicadas de desglosar para un hablante no nativo. Pero quizás lo más desafiante del finlandés es su lejanía lingüística con el español. Al no pertenecer a la familia de lenguas indoeuropeas, como el español,
El finlandés carece de similitudes directas con las lenguas más familiares para los hispanohablantes, lo que significa que hay muy pocos puntos de referencia o cognados que puedan facilitar el aprendizaje. A pesar de estos desafíos, aprender finlandés puede ser una experiencia increíblemente gratificante. No solo te abre la puerta a la rica cultura y la impresionante naturaleza de Finlandia, sino que también te brinda una nueva perspectiva sobre cómo funciona el lenguaje humano. Así que, si estás buscando un desafío lingüístico, el finlandés podría ser el idioma perfecto para ti. Aunque es el número uno en nuestra lista de los idiomas más difíciles de aprender para los hablantes de español, también es una puerta a un mundo fascinante de nuevas sonoridades, estructuras y formas de expresión. ¡Anímate a descubrirlo! Aunque estos idiomas pueden parecer intimidantes al principio, aprenderlos ofrece una ventana única a culturas y perspectivas diferentes. Con dedicación y los recursos adecuados, cualquier idioma es alcanzable. Recuerda que el dominio de un nuevo idioma abre puertas a nuevas experiencias, amistades y oportunidades. Así que, no importa cuán desafiante pueda parecer al principio, con perseverancia, puedes lograrlo. Y si te ha gustado este viaje por los idiomas más difíciles de aprender, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido que te inspire a explorar el vasto mundo de las lenguas y las culturas. Hasta la próxima.